Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales. Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra. No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles. Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Gracias por estar aquí una vez más en nuestro podcast Familias Horribles. Esta vez estoy grabando, yo estoy en Suiza, visitando a mi hija que ya lleva 2 años aquí y por fin logré venirla a ver. Aquí tengo a mi hermana Carola que está en Madrid esperándome, la semana que viene ya llego. Hola, acabo de poner la mano en la cámara, perdón, pero son cosas que pasan, estamos aquí. Bueno, nada, muchísimas gracias Olga por compartir hoy otra vez con nosotros. Nos encanta recibirte en este espacio, es muy enriquecedor escucharte y poder llegar a ser como tú. Bueno, no digas eso. Bueno, a ver, tú has logrado ciertas cosas que bueno, yo a través del tiempo, pues yo lo he hecho parcialmente. Yo nunca lo he podido hacer de la manera cero que tú lo has hecho, pero he aprendido muchas cosas, he aprendido a manejar internamente. Todo esto es paso a paso y una lucha. Hay días que nos sentimos un poco más vulnerables, otros más empoderadas, pero de eso se trata. Sí, señor. Bueno, aquí tienen a Olga. Olga, ahí te damos el paso. Pues hola, chicas, y hola a todos y a todas los que estén por ahí en el mundo, en el globo, escuchándonos. Y nada, deciros que esperamos que este ratito os sirva para sacar coraje y no sentiros culpable de manda a la mierda a quien nos han estado fastidiando toda la vida, porque da lo mismo que sea tu vecino, tu primo, tu hermano, tu padre o el cura del pueblo. A quien nos hace daño, bye. Adiós, adiós, bye, bye, chao, chao. Tschüss, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, goodbye. Yes, así. Bueno, hoy vamos a hablar todo sobre el contacto cero. Miren, no saben la cantidad de comentarios, de mensajes privados, de todo tipo, en los que me comentan se quieren ir, que quieren establecer la distancia, el contacto cero, otras personas que ya lo han logrado, pero se sienten muy mal. Entonces, Olga escribió un libro acerca del contacto cero. ¿Cómo se llama el libro, Olga? Uy, ahora me has pillado. Creo que es cómo establecer, cómo llevar a cabo el contacto cero y establecer límites, algo así. Sí, es que Olga ha escrito unos cuantos libros, o sea, más de 10. Unos cuantos libros. Más de 10. Pues voy por el número 13, que es de la mala suerte, con lo cual. Exacto. Tengo que romper la mala pata. Bueno, que no, de mala pata ninguna. Bueno, pues ahí ella les va a contar muchísimas cosas del contacto cero y quiero que compren su libro porque ahí ella explica con pelos y señales todo sobre esto. Pero hoy la tenemos aquí, tenemos mucha suerte y nos va a contar todo. Entonces, vamos a empezar así, Olga. ¿Qué es el contacto cero? Bueno, el contacto cero realmente es lo que significan las palabras, ¿no? No tener contacto, pero cero, realmente cero, ninguno. Realmente es una manera o un método de protegerse de las relaciones abusivas. Es la única manera que tenemos de que la gente no nos siga echando toda su mierda encima, ¿vale? Pero por un lado está el contacto cero despacio, por así decirlo, cuando decides, el que decide agarrar la maleta o ni agarrar la maleta y separarse físicamente de esa persona y salir a otro lado, aunque sea en el portal de enfrente. Pero luego, como has dicho, hay mucha gente que se va y se sigue sintiendo culpable y, bueno, mil cosas más, ¿no? Con miedo, con ansiedad, le siguen viniendo los flashbacks, pensamientos de que tenían cuando vivían con sus padres. Entonces digo que por otro lado está el contacto cero emocional. Y yo lo divido como en esas dos partes, ¿no?
por un lado el físico, que no es fácil, pero es mucho más fácil, y por otro lado el emocional, que sería cortar por lo sano con todo el vínculo bioquímico emocional que nos une a ello, que eso supone un trabajito aparte. Pero si quieres empezamos con el contacto cero, de agarrar la maleta e irnos. Perfecto. Voy a hacer un paréntesis. El libro se llama ¿Cómo llevar a cabo el contacto cero y establecer límites? No sé si era lo que habías dicho. Así es. Es el límite. Más o menos algo así he dicho, sí. Sí. Y claro, es que los límites también son importantes, porque hay mucha gente que se pone el contacto cero, pero luego no establece límites. Hay mucha gente que se va y cruza la acera, como digo yo, al otro lado, pero luego sigue permitiendo que sus padres le llamen, que les lleguen mensajes a través del primo, a través del vecino. Entonces, pues eso no es contacto cero. Eso no es contacto cero. O sea, sí, te has ido de casa, te has alejado, que no es poco, pero si tú no marcas unos límites claros, pues no es contacto cero. Contacto cero es cero. Perfecto. Entonces, para empezar, como tú has dicho, hay personas que nos preguntan dos cosas. Una, personas que quieren salir, pero no saben cómo. Unas dicen que les da miedo o que sienten culpa, y otras que es porque todavía, o sea, viven en casa todavía y están esperando a tener un trabajo o esperando a que, no sé, esperando a. ¿Qué dirías? ¿Qué les dirías? Bueno, ¿qué les diría? Que si tienen más de 18 años, porque lógicamente cuando uno es menor, por mucho que tenga ganas de largarse de casa de sus padres, por desgracia es complicado porque no pueden encontrar un trabajo y para cualquier cosa, para cualquier contrato necesitan ser mayores de edad, pero una vez que tienes 18 años, puedes irte cuando quieras. El problema que es que hay muchos factores que nos influyen para tener excusas, ¿vale? Porque al final tenemos que pensar que son excusas que nos ponemos. No tengo dinero, no tengo trabajo, no termino los estudios, no sé qué va a ser de mi vida. Y total, eso es cierto, o sea, es totalmente cierto. Pero yo digo, si hemos estado años sufriendo como cabrones, perdóname la palabra. Sí, sí, sí. Nos han humillado, nos han violado, como hemos hecho antes hablar de esto, porque nos han violado emocionalmente, privacidad, todo. Nos han llamado cosas feas, nos han hecho creer que somos una mierda. Si hemos sido capaces de soportar todo eso, somos capaces de soportar el dolor, ¿no?, que supone el cambio, porque lógicamente no es fácil. O sea, agarrar la maleta y irte no es fácil, porque influyen factores, y por un lado están los factores económicos. O sea, que claro, yo digo que no podemos esperar a que las estrellas se alineen y tengamos un trabajo ya. Muchas veces yo hasta gente jovencita que me ha dicho, ¿qué harías? Digo, yo si fuera joven otra vez y pudiera, me iría, por ejemplo, de au pair. Sí. O sea, que siempre hay maneras. Es que no tengo una casa, no tengo dónde irme. Hoy en día hay tantas maneras de hacerlo. Por eso que siempre hay maneras. Esa nueva, que esa me encantaría hacer yo. Esa que vas a ir a cuidar la casa de alguien con animales y te quedas ahí y te pagan por estar en una estancia X, 2 semanas aquí, y después te vas al otro lado y después te vas a... También, o sea, es que, por supuesto, maneras que me iría. Maneras hoy en día hay, ¿vale? Entonces no tengo medios, maneras hay. Hay que sacar las ganas de hacerlo. Entonces, por un lado está ese factor económico. Y digo, el factor económico simplemente hay que hacer no tener miedo. Atreverse a dejar la comodidad de un hogar, comodidad física. Porque si pensamos comodidad emocional no la tenemos. Entonces, lo que hay que pensar que muchas veces es mejor dormir en un cuartito chiquito, en casa de alguien que no conoces, pero por lo menos... tener una intimidad emocional, tener o no tener gente que te está fastidiando todo el rato. Y lógicamente, claro que es difícil, o sea, es dificilísimo, pero la única manera para hacer ese contacto cero es, yo lo que digo, que es juntar todo el valor que tenemos, meterlo, yo digo que es como, quizá porque recuerdo cuando mi hermano era pequeño que veía Dragon Ball, que tiraba una bola de fuego, pues yo digo que tenemos que hacer lo mismo, tenemos que juntar todo nuestro valor, hacer una bola de fuego que sea pura energía y tirarla para cruzar al otro lado, para irnos.
Entonces, por un lado, lo que nos impide muchas veces es eso, ¿no? El creer que económicamente no vamos a poder. Pero por otro lado también están los factores culturales. ¿Qué van a decir? Vengo de una familia cristiana, no es cristiano dejar a mis padres. Entonces, para el tema de la gente que está muy atada a la religión, yo les diría que por favor se lean la Biblia. Pero se lean la Biblia con todos los versos, no solamente los versos que utilizan para manipular. Porque lo mismo que dice en la Biblia que tenemos que honrar a nuestros padres, la Biblia también les dice a los padres que tienen que cuidar a sus hijos en el amor y en el respeto del Señor. Y ningún padre que grita, humilla, pega, viola, y mil etcéteras más, hace eso a sus hijos, eso no es cuidar a un hijo en el amor del Señor. Con lo cual, si tus padres no te han cuidado en el amor del Señor, tienes todo el derecho de protegerte y vivir en el amor del Señor. Eso para la gente que es más religiosa y que quizá muchas veces eso sea lo que les está parando, ¿no? Para irse. Y luego está el factor de qué van a decir los demás. Y aquí os tengo que decir que tenemos que hacer unas espaldas así, que ya las tenemos así, de toda la mierda que hemos aguantado. Y decir, mira, a mí qué cuerno me importa lo que opine ni mi prima ni mi vecino. Es mi vida. Yo llevo una vida de mierda sufriendo como un perro abandonado aquí y ya es hora de irme. ¿Qué más da? Importo yo. Tenemos que empezar a hacer lo que nos han dicho, porque siempre nos han dicho que somos egoístas cuando pensamos en nosotros. Entonces, deciros que pensar en uno mismo no es ser egoísta. Pensar en uno mismo es lo que tenemos que hacer para tener una buena salud emocional. Que no nos han enseñado a pensar en nosotros mismos porque así nos podían seguir violando, nos podían seguir humillando, maltratando, haciendo sentir mal. Entonces tenemos ese sentimiento de culpa. Entonces yo creo que, bueno, que para empezar a quitar ese sentimiento de culpa, lo primero es empezar a ver que merecemos cuidarnos y que merecemos alejarnos de las personas que nos hacen daño, aunque sean nuestros padres. Así es, así es. El miedo, ¿sabes qué? Mencionaste el miedo porque el miedo es algo muy fuerte en este caso, cuando uno se empieza a plantear irse, aunque te quieres ir porque estás harto, porque estás ya tan golpeado, tan deprimido, con tanto dolor, el miedo pues te paraliza o te hace quedarte, la culpa, pero como dice Olga, reunir todo el coraje en una bola y lograrlo, pero algo que me sirvió a mí, yo no sé si le puede servir a ustedes, una vez, yo siempre he tenido mucho miedo, porque crecer en este ambiente a mí me provocó muchísimo miedo. Entonces, yo todavía lidio mucho con el miedo. Pero una vez que yo estaba pasando un miedo terrible por una decisión de vida que tenía que tomar, una mujer me dijo, agarra el miedo por la mano y camina con él. Y eso es lo que yo he hecho siempre. Yo nunca me he quedado paralizada, no he dejado de tomar decisiones fuertes en la vida que requieren mucho coraje, aterrorizada, pero lo hago. Entonces, agarren al miedo por la mano y caminen con él, porque ya han sufrido demasiado, pero tener ese miedo y esa angustia y el sacrificio, lo que sea que quieran llamar, esta vez sí van a llegar al otro lado. Y el otro lado es tu paz, tu libertad, tu derecho de hacer la vida como tú deseas en tus términos. Es así si vas a lograr eso. Entonces, los animamos. Egoístas no son egoístas. La distancia es tu derecho a preservar tu vida y bienestar. Punto. Y es tu derecho de vida. Bueno, entonces, no sé si Carol quiere decir algo. A ver, quería hacer un comentario que me recuerda un poquito, Ali, cuando nosotros tuvimos que salir, ¿no? O sea, realmente yo creo que se juntaron las estrellas. Nosotras llevamos, ya lo hemos dicho muchas veces en varios capítulos, lo fácil que fue en ese momento salir, pero lo fácil fue lo que tú hablas, hiciste la separación física. Vale, ahí en nuestro caso se juntaron varias cosas que nos favoreció y pudimos hacer
la separación física. Y la gente como se siente, que tiene miedo y no sé qué, pues fíjate, nosotros hicimos un trabajo antes de que mis padres se vinieran para España. Ya vivo en España, como sabéis, se vinieron otra vez para acá y nosotros, y Alicia y yo nos quedábamos en Venezuela. A ver, nosotros intentamos hacer un, o sea, fuimos a un psiquiatra de familia y tal, que fíjate que el psiquiatra, no sé si es que ya por lo que él podía ver, nos apoyaba a mi hermana y a mí. Yo no sé cómo es malísimo eso a mi papá y a mi mamá, le pareció fatal porque el tipo estaba de nuestro lado. El tipo estaba de nuestro lado, sí, que se quedaron, que sí, que no sé cuánto. Yo no sé si es que le habrán dicho, menos mal, váyanse de aquí, de estas locas, vamos a dejarla acá, porque si no, fatal. Entonces, yo me acuerdo ese momento, aunque nosotros en ese momento estábamos arropados económicamente también por mis padres, porque ellos nos dejan, pero nos ayudan económicamente hasta cierto punto. Eso terminó. Pero ese momento, yo me acuerdo que tú, Alicia, estabas cagada en los pantalones. Sí. Pero la estratega y todo el movimiento, yo me acuerdo. O sea, de hecho, tú, estando unos días que estuvo aquí Alicia en casa, pues es que tú todo lo tienes controlado, tú todo no sé qué, no sé cuánto. Pero es que, ¿cómo quieres que lo haga? O sea, yo desde tengo uso de razón, estoy en esta vaina. Pero además, en uso de razón, nos teníamos que ir solas. Pues mira, el apartamento, ¿dónde ponemos la casa? ¿Dónde ponemos no sé qué? ¿Quién viene? ¿Quién trae? ¿Quién compra? Vamos a hacer esto para hacer el mercado, no sé cuánto. A ver, en ese momento, Alicia es la que le tocó, porque es que no está nada mal ni bien, ella es la que le tocó, estoy libre, libre como una paloma, voy a hacer lo que me dé la gana, y ella iba por ahí, yo era la que llevaba la casa, había comida, había no sé qué, estaba limpia, la muchacha venía, no sé qué, no sé cuánto. Claro, todo ese proceso, claro, en dos personas que habían vivido en la misma casa, pues salimos por la puerta de diferente manera. Por supuesto que teníamos miedo, por supuesto que había un momento de libertad y otro de miedo. ¿Vale? En ese momento realmente fue liberador, por supuesto, porque te separas, pero nosotros tuvimos durante años un vínculo emocional a nivel de carta, a nivel de llamadas, muy fuerte. De hecho, yo confieso que yo creo que por ahí, en algún lado, deben de haber cartas de mi mamá que no ha abierto. Bueno, es que... Pero es que yo cada vez que abría esa carta y empezaba a leer eso, era una mierda. Yo decía, bueno, si vienen 7 más, no las leo. Era horrible, era terrible. Sí, era espantoso. Eso es... Eso fue... Bueno, y se me olvidaban los cumpleaños. Es que era off. Era sí. Off, paf. Claro, había momentos de lucidez, bueno, voy a llamar lucidez, había momentos en que volvías otra vez y decir, jo, que tengo un mamá, un papá por allá y un hermano. Pero yo lo que hacía era vivir la vida que estaba viviendo en ese momento. Era como, me metí en una burbuja y esta era mi vida ahora. Pero eso no quiere decir que no me afectara, claro que me afectaba, claro que... Iba al psicólogo y muchas de las cosas que nosotros hablábamos, muchas de las cosas que era todo lo que nos afectaba, este tipo de acoso emocional a nivel de la distancia, eso y de sentirte siempre un pupú aplastado. O sea, no había otro, es que no había ninguna denominación normal. Así tú lograste tener una carrera, así tú lograste, o sea, yo, para sacar mi carrera, que la saqué en la Universidad Santa María, que todo el mundo dice que es una mierda de universidad, vale, que es una universidad privada, bla, 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 en Venezuela. Pues mira, yo tuve que hincar codo, o sea, no me regalaron el título. Pero ya además, yo entraba a trabajar a las 7:30 de la mañana, el día que podía ir a la universidad salía a las 6:30 de la tarde y tú salías a las 10:30 de la noche de la universidad. Y cuando tenían parciales, pues éramos como 8 o 10, pues estábamos hasta las 3 o las 4 de la madrugada estudiando. Y después te levantas fresca como una lechuga a las 7:30 de la mañana para ir a trabajar. Entonces,
Sí se puede. Yo trabajé, estudié. Ah, que es duro. Sí, me saqué mi carrera. Pues mira, el día que me puse la medalla, me la puse para mí misma. Ahí nadie iba a llevar medalla a nadie. Esa mierda era mía. Y es mía. Yo me gradué, yo por mí. Claro que sí. ¿Y qué pasó? Que, por supuesto que es muy difícil lidiar con el contacto cero. Después me vine para acá en búsqueda de una mejor vida y por supuesto estaban mis padres. A ver, ya yo tenía un matrimonio, no sé qué, pensé, o sea, en mi ideal era, pues bueno, está mi familia, que también tampoco lo estaba pasando muy bien y así nos apoyamos, no sé qué, no sé cuánto. Pero eso duró, esa luna de miel duró poco. Lo que dura una luna de miel. Nunca mejor dicho, Olga. Ay, Dios. Poco. Muy poco. Porque claro, tú seguramente buscabas lo que en el fondo hemos buscado todos. O sea, en el fondo hemos buscado unos padres que nos quieran. O sea, en realidad es lo que hemos anhelado toda la vida. O sea, no es que. A ver, y te separas, o sea, yo por ejemplo, yo es el día que me dan lo mismo, o sea, no lo necesito, o sea, me he criado yo, me he mimado yo, y me mimo yo, o sea, ya me da lo mismo, mi pareja me mima, pero es que eso no viene a cuento, o sea, la que me mimo y la que me quiero soy yo. Pero hasta que no llegamos a un punto así, lo que seguimos buscando es que nuestros padres nos quieran, porque no nos han querido. Entonces, claro, tú te separaste, lo pasaste horriblemente mal con el contacto cero. Te buscaste la vida, porque como tú bien has dicho, no es fácil y tenemos que buscarnos la vida como sea. Y es mucho mejor dormir 4 horas al día que estar aguantando la mierda de estos cabrones. Porque no se les puede llamar ni padres. Pero claro, tú lógicamente cuando te abrieron una luz, pues fuiste a la luz. Y es que eso no te tienes que sentir culpable de nada. O sea, es que es normal que un ser humano quiera sentir afecto de sus padres. Lo que pasa Es es que, que, claro, en su momento te fíjate, diste cuenta Olga, que yo esos creo, padres no vea, tienen corazón. yo creo, Ani, yo no sé, yo estoy dándole vueltas. ¿Tú te acuerdas el día que nosotras dijimos, que nos dijeron, nos vamos para España? Y nosotras dos nos miramos a la cara y dijimos, ni de Nos coño. vamos. No nos vamos. A ver, y fue terrible ese proceso, porque fueron meses de proceso. Yo no sé cómo nosotros, mira, Olga, yo no sé cómo nos atrevimos a decir no nos vamos, porque eso era sacrilegio, traición, tú lo sabes. Sí, claro. Yo Pasa no que, sé cómo bueno, nos también tienes atrevimos. la suerte que es un poco más fácil Sí. que se vayan ellos y que te vayas tú. Sí. Aunque lógicamente les estabais traicionando, Sí. a la familia porque no estabais siguiendo a la familia, es un poquito más fácil que ser tú el que te vas. Y yo lo que me gustaría decir a la gente que bueno, que cuanto antes se vayan mejor. Pero yo personalmente tenía casi 40 años cuando me fui, 38, creo, ya ni me acuerdo. O sea, Sí. que ya estaba mayorcita, que ya acababa de nacer mi segunda hija. O sea, que nunca es tarde. Que a mí hay gente que pregunta, es que tengo 50, ¿qué más Pues da? dale. Dale para adelante. Es que, mira, vivir un día sin la mierda esa, o sea, sin que te sientas mal, es que merece la pena haber venido a este mundo, porque, o Sí. sea, que no espere nadie, por favor, a llegar a viejo y a seguir con toda la mierda. Y con esto estoy hablando que estamos hablando de esa parte de separación física que no es fácil, porque hemos hablado, hay que pensar que no tenemos dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Yo lo que digo siempre y lo que comento en el libro es que no lo hagan como a la loca, ¿vale? Que es mejor prepararlo, que es mejor hacerse un plan. Y porque tu hermana ha dicho que, bueno, que en cierta manera se os alinearon las estrellas. Y probablemente se alinearon las estrellas porque vuestros padres decidieron tomar el paso de largarse lejos. Pero digo a Pero la eso no es gente. una situación normal, Bueno, exacto. esa fue una estrellita, habría más estrellitas por ahí. Digo a la gente que no tienen por qué hacerlo de hoy para mañana. Que lo Sí. preparen, que lo planeen. El contacto cero, cuanto más planeado, mejor.
que te dé tiempo, o sea, primero hay que tomar la decisión, o sea, la decisión mental, establecer un contacto cero mental de decir, mira, esto me hace daño, y yo lo que digo, tienen que pensar en qué significa quedarse en casa, y quedarse en casa significa más de lo mismo, o sea, quedarse en casa de tus padres significa no llegar a tener nunca una vida plena y feliz, significa que vas a tener relaciones de mierda, no solamente en tu casa, sino que las relaciones que vas a buscar fuera, de amistad, de pareja, van a ser de mierda porque no sabes relacionarte y buscas migajitas de amor. Entonces, sabemos qué significa quedarse en casa. Entonces, escribir en un papel, si me quedo en casa, esto es lo que tengo. Y si me voy, esto es lo que puedo tener. Lógicamente, que en ese puedo tener hay que incluir esa inseguridad, pero la inseguridad es momentánea. Y tener poco dinero y dormir, como me ha pasado a mí, pero eso ya después de separarme de la pareja, en un colchón en el suelo, es que merece la pena. Totalmente. Merece la pena a cambio de la libertad. Pero luego tenemos que seguir, una vez que pasa un tiempo, porque digo yo, o sea, esto tenemos que, como habéis dicho vosotros, son procesos, ¿no? O sea, uno no puede, según se separa, tu hermana Carola ha dicho, ¿no? Carola ha dicho que al principio os sentisteis liberadas, lógicamente, cuando dejas de sentir los gritos, las malas caras, las humillaciones, tú te sientes liberado. Pero pasado un tiempito, te empieza a venir la culpa, los miedos, las inseguridades, el no soy capaz de hacer nada en esta vida, porque es lo que nos han dicho toda la vida. Entonces, tenemos que hacer el contacto cero emocional, que es romper con toda esa porquería que nos han almacenado aquí. Y tenemos que saber que simplemente lo han almacenado aquí, pero que no es cierto. Que lo sentimos que es cierto, porque lo sentimos que es cierto y ese es el problema, que creemos que no valemos una mierda. Y entonces, bueno, ahí tenemos que entrar o tenemos que acudir a gente como Alicia para que nos echen una mano y nos den un empujoncito para pasar ese momento, ¿no? Entonces yo digo que una vez que hacemos el contacto cero físico, el contacto cero emocional, yo siempre digo que, bueno, que de alguna manera hay que buscar un poquito qué es recomendable, que se puede hacer solo, se puede hacer solo, ¿vale? Pero como todo en la vida, si tenemos a alguien que nos dé un empujoncito es un poquito más fácil, porque hay que quitarse todas esas culpas, todos esos miedos y esas inseguridades que al final vienen creadas por pensamientos que nos han enchufado en la cabeza. Sí, porque Olga, no, pero no por minimizar a nadie, ni muchísimo menos, sino porque yo sé cuál es la realidad. No todo el mundo tiene esa capacidad, no todo el mundo tiene esa... es que es muy duro, dependiendo del nivel de trauma, del nivel de daño. Es muy difícil la respuesta de supervivencia, la desregulación del sistema nervioso. O sea, hay personas que de verdad es extremadamente cuesta arriba. Entonces, sí, hay gente que sí lo puede hacer sola, hay gente que tiene una resiliencia natural, no sé, o sea, eso nos pasó a mi hermana y a mí, a ti también, que a los 40 años. Sí, bueno, o sea, claro, me costó 40 años, sí, pero yo creo que hoy en día, porque tampoco existía información, es que las cosas son como son. O sea, yo el día que encontré en internet a una persona que había sido víctima y que ahora se dedicaba a ayudar a otras víctimas, dije, aquí la tengo. Exacto, por fin conseguiste a alguien que te hizo, que te hizo saber y sentir, wow, esto pasa, no estoy yo sola. Esto sí. Bueno, pero es que yo me puse en contacto inmediatamente porque dije, bueno, si ella ha salido, yo también salgo. Claro que sí. Pero sí que es verdad que nosotros llevamos un proceso más largo, un proceso mucho más largo porque no existía información. Pero ya que hoy existe información, sí que es verdad que todos no somos iguales y yo digo que no hay tiempos. En el contacto cero no hay un tiempo establecido. Cada uno tiene que tomarse los tiempos que necesite. Pero yo digo que no hay que esperar, no hay que procrastinar por miedos y que acudir a una persona puede acortar esos plazos para pasar al otro lado y cortar con ese vínculo que nos sigue atando, con todas esas culpas, con todos esos miedos. Porque cuanto antes terminemos con todo eso, antes podemos empezar a aprender a saber quiénes somos. Porque lo que tenemos que saber es que este tipo de familias no nos han dejado ser nosotros mismos. Entonces, no tenemos ni idea quiénes somos. Yo me acuerdo que yo decía, es que no sé ni quién soy. Es que no sé qué quiero ser de mayor.
Y mis hijos me miraban, joder, mamá, pues estás un poquito ya que te han salido canas, como para no saber qué quieres ser de mayor. Pero claro, es verdad, porque como te coartan todo, y en todo, en esto eres malo, esto, y no mereces, y no merecemos, porque no merecemos nada. O sea, es que no merecemos ni el aire que respiramos. Entonces, claro, uno llega a una edad en la que tenemos que aprender a descubrirnos. Entonces, yo digo, por un lado, está el trabajo del contacto cero físico. Por otro lado, cada uno a su ritmo, un contacto cero emocional para quitar toda la mierda que nos han metido. Y yo eso, desde luego, hoy en día que hay información y que hay personas como tú, aconsejo que está muy bien leerse un libro para dar, si quieres, un poquito un primer paso, pero que si uno realmente quiere realmente empezar a sentirse como persona y no como una basura con patas andando por la calle, porque mucha gente dice, es que yo ya no estoy con mis padres. Sí, pero sigues viviendo con la misma mierda en tu cabeza porque sigues teniendo los mismos miedos, sigues teniendo las mismas inseguridades. Al final eso no es vida. Entonces yo digo que hoy en día yo creo que sí es conveniente acudir a alguien que te dé un Sí. empujoncito. Y después de ese empujoncito todavía yo creo que tenemos que seguir en el camino en el que estamos nosotras y que no se termina nunca, ¿no? Que es aprender a conocerse, aprender a descubrirse. Ay, digo, joder, pero si a mí de pequeña me gustaba pisar todos los charcos. Yo hoy en día, o sea, porque donde vivo yo llueve poco, pero yo veo un charco y allí que voy. Y allí que Ay, voy como a una mí loca. me acabas de disparar. ¿No te acuerdas que nosotras no nos podíamos mojar en la lluvia? No, qué Y nos vaina es daban. esa. Y nos daban. Cuando nosotros vivíamos solas ya y subíamos a Sabas Nieves. Sabas Nieves está en una montaña que, o sea, rodea a Caracas, que se llama El Ávila. Yo subía a Sabas Nieves y si llovía, tú veías que no había ningún coche parado. Era yo la única loca que estaba subiendo la montaña lloviendo. Pero yo me subía al coche chorreando, Feliz. chorreando, y yo decía, y además yo creo que era la única loca que subía así como que, bueno, mójame agua, mójame, aquí estoy. Es que yo decía, ¿pero qué? ¿Y cuál es el problema? Como por ejemplo, a mi marido no le gustan los paraguas, pero aquí, ay, no hay que llevar un paraguas. Pues mira, mi amor, yo me compro todos los abrigos con mi capucha, a mí que me caiga el agua encima, no me importa. Claro, hace frío, por supuesto que te tienes que poner algo, pues si no, pero yo me pongo a mí el paraguas que muy pocas veces uso el paraguas, no es que no lo uso, pero si me mojo con mi capucha y todo lo demás, y si no hay capucha, pues me mojé el pelo, que no hay problema, me lo mojé. O sea, es que, pero era una cosa así como que nos castigaba, no podíamos jugar carnaval en Venezuela, Olga. Carnaval no es como aquí. Carnaval es, pues llenas las bombas, los globos de agua, Sí, los llena globos de Colón. agua, Sí. y vas con 7.000 globos de agua por la urbanización a ver a quién trincas y a quién le echas el globo de agua. Y si quieres llegar a ganar el globo de agua con pintura o con huevo o con harina o con cualquier mierda para que quede pringado hasta las cejas, pues sí, así era. Y era un juego, no nos dejaban. Qué divertido era eso. ¿Cuál era Era el problema? divertidísimo, yo me moría. Ay, No, pero cuando lo más de una vez, ajá. por eso una de las cosas, a mí mis hijos, mi hija pequeña hace poco me dice, mamá, es que tienes el síndrome de no haber vivido, no me acuerdo exactamente qué palabra utilizó porque ella me habla en inglés, de que no había vivido mi infancia y que ahora, porque además era la otra vez que íbamos a haber grabado, yo quedé con mi marido, nos fuimos por ahí. Bueno, por ahí, aquí al lado de casa, que hay demasiados bares al lado de casa. Y terminamos, o sea, contentos, realmente contentos, ¿vale? Bueno, mi hija quedó avergonzada, pero ay, Dios mío, mamá. Y yo decía, pero hija mía, ¿qué prefieres? O sea, unos padres que estén muriéndose de asco, unos padres que se lo pasan bien. Olga. Entonces, claro, yo creo que también parte de lo que nos puede pasar, o por lo menos lo que me hizo ver mi hija, es que no he vivido eso. Es que a mí si hubiera vivido un poquito para pasármelo bien cuando era adolescente, mi madre me decía, te saco el bote de amoníaco y te lavo con amoníaco. Y es que lo hubiera hecho. Es que estoy segura que lo hubiera hecho. Entonces, cuando estáis contando lo de la lluvia, es que en mi casa era exactamente igual. Yo no me Sí. podía mojar. Entonces, no nos han dejado ser niños. No. Porque no nos podíamos ensuciar.
No nos, o sea, yo tenía que ir con los vestiditos de nido de abeja, tenía que ir, vaya, monísima, estupenda, maravillosa y sin una gota. Y yo me acuerdo... ¡Cómo los odiaba! Yo también los odiaba. Porque eran copilarios. ¡Odio el nido de abeja! ¡Que se lo ponga yo creo que su según has hablado, madre! Me ha picado las piernas de llevar los leotardos. No me digas, ay, no. No, y la, el otro día lo dije también, las medias, las calcetines, esos tejidos que te sacaban sí. unas ampollas en los pies. Me cago en todo lo que se menea. Yo he sufrido horrible toda mi vida me han salido ampollas solo porque me veas el pie. Vamos a ponerte esos calcetines que son preciosos. Anda, póntelo tú en la punta de la nariz. Sí. O en otro sitio. En otro sitio. No, no, no. Mira, mira, tú cuando estabas diciendo, Olga, que ya por fin cuando uno ya hace el contacto cero, que estás solo, que ya no sabes ni quién eres, es que no lo sabes. No sabes ni qué quieres de comer, no sabes, no tienes a quién preguntarle para que te apruebe. Porque ya cortaste. O sea, es una y es difícil tomar una decisión hasta en un restaurante. ¿Qué quieres de comer? ¿Qué color quieres de comer? ¿O qué pantalón te vas a comprar? ¿A dónde quieres ir? No te atreves a decirlo. No sabes, no te atreves, te da vergüenza, te da miedo imponer, te da culpa decir qué quieres, porque ¿qué vas a querer tú, chica? ¿Quién te crees tú para querer? Claro, es que nos han enseñado a bajar la cabeza y a ser absolutamente complacientes en casa. Entonces, todo lo que nos decían, en mi caso era mi madre, mi padre, al final era el padre ausente ciego que no se enteraba o no se quería enterar. Vale, pero me da lo mismo que sea uno, que sean los dos, al final el daño es el mismo. Sí. Pero claro, no te enseñan a tomar decisiones en la vida. Primero las toman por ti. Sí. Luego, si tú tienes una idea, tus ideas son una mierda, no valen para nada. Entonces, claro, salimos al mundo y como dices tú, ¿qué vas a comer? No sé. No sabe. ¿Qué pantalón me pongo? Tampoco. No sé. Entonces, claro, no hemos aprendido a tomar esas decisiones. Entonces, claro, el contacto cero es muy fácil. Bueno, a ver, yo entiendo que no es fácil, ¿vale? Tomar la decisión de irte hay que tener muchísimo coraje. Como he dicho yo, lo de la bolita de fuego, fum, y lanzarla, no es fácil. No, pero es que por supuesto que no es fácil. Y mantenerla en el tiempo también. Porque de repente te puedes ir, pero mantenerla en el tiempo también es complicado. Sí. Sí, claro, porque... Tú antes has dicho que, claro, que te llevaban las cartas de tu madre y no las leías. Yo me fui y a mí me llegaban no las cartas, me llegaban emails. Me llegaban notificaciones de abogado. ¿Qué? ¿Notificaciones de abogado para qué? Bueno, pues para mí, para cosas que no vienen mucho a cuento. Porque son maneras de meterte miedo. En realidad, no había ningún motivo de nada, pero son maneras de meterte miedo. Yo me estaba yendo a otro país. Entonces, claro, qué mejor que hacerme sentir que estoy cometiendo casi un delito. Me había llevado a mis hijos, los había quitado. Secuestrado. O sea, entonces, claro, cualquier cosa para seguir metiéndote miedo. Y claro, como tú estás acostumbrado a vivir con miedo... Pues claro, te paralizas y no haces nada. O sea, y yo estaba lejos y lógicamente trataba de seguir con mi vida, pero quieras o no, otra vez, emocionalmente, cada vez que llegan estas mierdas, aunque tú no leas la carta, brum, bueno, o sea, emocionalmente tu cerebro vuelve todo para atrás. Parado. Entonces, o sea, lo que hay que decir a la gente es que el contacto cero no es una cosa lineal, no es que de aquí me voy y cada día estoy mejor, no, hay días que estás mejor, pero hay días que te vas a volver a poner peor. Primero porque de manera inconsciente nos van a venir recuerdos, porque hay situaciones en la vida que nos van a recordar a cosas, incluso a través de nuestros hijos, nos van a recordar a cosas. Y luego, sobre todo, porque esta gente, este tipo de padres, se encargan muy mucho de seguir jodiendo en la distancia. Porque es como que siguen, te tienen que mandar la cartita, aunque tú no la leas, aunque yo el email lo puse directamente que fuera a la papelera y no me jodiera para que no lo viera. Pero claro, en el momento que tú ves cualquier cosa, ¡blum!, se activa todo en ti de nuevo.
Entonces, o sea, es que hacerlo un contacto cero del todo, del todo, del todo, y ya no solamente físico, sino con cortar todos los lazos emocionales, lleva tiempo y lleva, sobre todo, lleva mucho trabajo personal. Entonces, yo lo que puedo decir a la gente es que esto no es que te tomas una pastillita y ya. Que el que se quiere tomar una pastilla y ya va a quedar drogado, pero no lo va, el problema no se lo va a quitar nadie. Y que merece la pena, que aunque se pase mal, merece la pena. Porque yo creo que, chicas, o sea, como estamos hoy, o sea, al final, por lo menos, mira, yo sé qué ponerme. Sí. Y como digo yo, o sea, y antes me hacía, a mí personalmente, no sé si ha pasado, a mí antes me hacía falta mucho la ropa para sentirme bien. ¿Vale? O sea, necesitaba vestirme de cierta manera para que eso me diera a mí una autoestima. Ahora me da lo mismo. Eso me pasó mucho ahora que lo comentas, Olga. Wow. Eso me pasó a mí por mucho tiempo, desde que tengo uso de razón. Ahora es mucho. No Cuanto tengo la mejor presión. estamos, cuanto mejor estamos, yo cuando dicen, es que la mujer se empodera cuando se pone unos tacones. No, la mujer empoderada puede salir en bras y en chanclas porque está empoderada ella misma, o sea, y Sí. el hombre igual. Sí. Los tacones se pueden hacer si quieres la pierna más bonita, ¿vale? Ir a la peluquería te puede a ti hacerte sentirte más bonito, pero eso no te tiene que subir tu autoestima. La autoestima nos la tenemos que subir nosotras. Entonces, yo creo que las cosas externas nos han ayudado a sentirnos mejor. Entonces, yo me acuerdo, yo antes era, o sea, los zapatos a juego con el bolso, casi como cuando los vestiditos de nido de abeja, pero en adulta. Que Y al final es en incómodo, cambio ya digo. a ver, no es que no me guste vestir bien, ojo, pero yo soy feliz con un vaquero y una camiseta y unas zapatillas, o sea que. Yo ahora también. Yo ahora también. Pero Pero yo tengo que desde reconocer. siempre, desde siempre. Bueno, pues eso, mira, te envidio, que has podido. O sea, no todo. Es que, claro, todo el mundo Es que no. eso Reaccionamos de es diferente diferente. manera a tapar nuestra mierda. Entonces, para mí personalmente, el sentirme tan mierda, tan mierda, tan mierda y tan insegura, que el ponerme una ropa y ponerme unos zapatos más altos era lo que a mí me hacía creer que me sentía mejor, aunque realmente te hace sentir mejor los 5 primeros minutos, porque luego, o sea, se Exacto, caminas después por la sí. calle. Pero es que al final es esto, es lo que dices tú, Alicia, es que son tantísimas cosas, Sí. o sea, tantísimas cosas que no es fácil, o sea, que es que lleva tiempito todo esto, es un trabajito. Sí, Y y a una ver. pregunta, Olga, Ajá. ¿qué le recomiendas a la gente? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo gestionarlo? Con, no sé, algo que le podamos dar a ellos de tu O sea, experiencia ¿cómo y de tu gestionar vida. una vez que te has ido ya? Sí. Sí, una vez que te has ido, una vez que ya has puesto distancia, yo lo que trataría es siempre de hacer, primero, no cerrar toda comunicación con estas personas. Y cerrar toda comunicación con estas personas no solamente significa que cortes la comunicación de tus padres, sino que ni tan siquiera tengas el número de teléfono en tu aparatito de teléfono. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día mira los estados de WhatsApp, mira Facebook. Y yo digo que si miramos a las personas que nos han hecho daño, si miramos a los narcisistas en el Facebook para saber qué están haciendo, seguimos enganchados a ellos. Entonces, contacto cero es cero. Y una de las cosas que te diría, quita el teléfono de tus padres, de tus hermanos, de cualquiera que pueda tener relación con ellos, que les pueda dar información tuya y que te puedan dar información de tus padres a ti, sácalo de tu teléfono. Esto es como el que fuma o el que bebe. Si no Iba tienes a la decirlo. tentación de fumar un cigarro, empieza no comprándolo. Porque si tú tienes el paquete, si yo ahora tengo el paquete de tabaco aquí, si me vienen las ganas, agarro y lo fumo. Entonces, esto es lo mismo. Si yo sigo teniendo el número de teléfono en el móvil, pues me va a dar la tentación de mirarlo o me va a dar la tentación de mirar el Facebook. Entonces, primero, cortar. Porque entonces, si no, uno no hace contacto cero. Y ese querer saber de, ah, igual están mal, qué bien que se jodan, o sea, al final, lo único que conseguimos es estar nosotros enganchados a ellos. Sí, abstinencia, abstinencia.
Y yo entiendo que por un lado tengamos esa rabia de, mira, ojalá se los lleve el tren por ahí delante, pero es que eso a ti no te beneficia en nada. Entonces, por un lado, que la gente corte totalmente, o si no, que mande el teléfono, que lo tire por la ventana y se le rompa, para que no se, porque como no, hoy en día, como no nos sabemos los números de teléfono. Exacto. Pero por un lado eso, cortar absolutamente de todo. Por otro lado, empezar a trabajar en uno mismo, ¿vale? Y empezar a trabajar en uno mismo, ya no me refiero ya a ir donde alguien que te vaya a echar una mano, que eso, bueno, también, el que pueda también. Pero sobre todo, yo diría que la gente empieza, yo digo que escribir, a mí me parece que escribir nos hace razonar muy bien todo lo que tenemos en la cabeza. Entonces, yo digo que a la gente que empiecen a escribir todo lo que han logrado en su vida, que vean todo lo que han logrado en su vida. Porque muchas veces pensamos que somos una mierda y no hemos conseguido nada. Pero joder, si miramos atrás, o sea, simplemente el haber sobrevivido, lo que dices tú, estudiaste una carrera, tú sabes el estrés que tenía tu cerebro, los cables flojos que tenía tu cerebro por todo el estrés vivido, a ti te ha costado estudiar 4 veces más que a una persona que ha vivido en una familia normal. Entonces, yo creo que reconocerte ese valor y ese logro es fundamental. Es algo que nunca nos han enseñado, nunca nos han enseñado a ver lo que valemos. Entonces, tenemos que empezar a atrevernos a mirar al espejo. Y una de las cosas es escribir eso, las cosas que hemos ido consiguiendo, que aunque parezcan pequeñitas, no, no son pequeñitas. Y por otro lado, ya que hablamos de espejo, también, mira, atrévete y mírate en el espejo. Pero mírate en el espejo y empiezo a decirte, joder, pero si estoy estupenda o estoy estupendo, si mira dónde estoy, mira dónde he llegado, mira lo que me han hecho y aquí estoy, estoy levantado, estoy levantada de pie y sigo peleando por la vida. Entonces, es reconocer las cosas buenas que tenemos. Creo que eso es fundamental. Serían Sí, como los dos pasos principales, cortar eso todo tipo de acceso para que no nos dé la. Ojo, ya no solamente para que no nos contacten, sino para que nosotros no miremos, ¿vale? Porque eso también crea adicción y nos sigue dejando muy enganchados a esas personas. Y sí. mientras sigamos teniendo ese enganche, no podemos, o sea, si no nos soltamos, no podemos avanzar. Y es fundamental avanzar para empezar a ver quiénes somos y para empezar a conocernos, a disfrutar. Y luego otra cosa también que recomiendo, yo siempre es lo que hemos hablado del agua, ¿no? De los charcos, es intentar recuperar los sueños de cuando uno era niño. Yo siempre he querido caminar descalza, porque me chifla andar descalza. O sea, es una cosa, y a mí en casa no me dejaban ponerme descalza porque quitaba el brillo de la madera. ¿Qué? Ay, madre mía. Bueno, a ver, tonterías que tienen este tipo de gente, ¿no? Imagínate tú, para quitar el brillo de la madera, o sea, supongo que hará falta un poquito más que unos pies sudorosos y malolientes. Las cosas que yo recuerdo cuando yo llegué a Nueva Zelanda, escapándome de la bruja piruja, Sí. cuando nos paramos en un supermercado para comprar comida, para tener pues lo básico cuando llegáramos a la casa y demás, lo primero que hice es sacarme las botas. Qué Yo maravilla. salí en diciembre de España, que es invierno, llegué allí, era verano. Me saqué las botas y empecé a caminar porque empecé a ver gente descalza. Porque una de las cosas maravillosas que tiene Nueva Zelanda es que siguen manteniendo mucho la cultura maorí, pese a que luego los ingleses fueron a colonizar el país. Y esta gente tiene un contacto con la naturaleza precioso que a mí me ha enseñado a copiar y a imitar, ¿no? Entonces, cuando vi Sí. gente descalza, dije, ay, aquí nadie me va a mirar como una puñetera loca. ¡Ay, qué Entonces, maravilla! saqué las botas y me recorrí todo el supermercado que estaba congelado el suelo, pero lo recorrí descalza. Entonces, yo creo que recuperar esas cosas que nos prohibieron hacer de pequeños, yo creo que es fundamental. Y no se trata de recuperar el niño que fuimos, porque eso no va a volver nunca. Ya la gente dice, he recuperado el niño. No, no, aquí el niño no vamos a recuperar, porque es que somos unos adultos y tenemos una vida diferente. Sí. Pero darnos la oportunidad de conocernos, de intentar hacer aquellas cosas que no quisimos. ¿Que te gustaba bailar ballet y tu madre no te dejaba? Pues vete y baila ballet. ¿Que te gustaba pegar un canto en la ducha y no te dejaban porque cantas horrible? Pues es igual, tú agarra y canta y disfrútalo. Mira, yo por ejemplo tenía siempre mucho problema con. Sí, Permitirte, permitirte. lo que no te permitieron, permitírtelo ahora, ahora tú sí puedes hacerlo.
Claro, yo, por ejemplo, con la comida, ¿no? Con la comida yo hice muchas cosas de esas, yo las hice. Hice muchas cosas de las que no me permitían. A ver, lo único que yo sí creo que no he podido superar y que me cuesta un huevo y lo sigo intentando y lo seguiré intentando, es que mi adicción a la comida o mi gordura tiene que ver porque de ahí es donde yo logro, entre comillas y subrayado, el quitarme la ansiedad. Ya, yo sufro bueno, mucha ansiedad, entonces tú te comes lo que te apetece y tapas la ansiedad. La comida es la relación que tenemos con las madres, ¿no? Eso es lo que dicen los psicólogos. Entonces, claro, para llegar a trabajar eso tendrías que trabajar más con un terapeuta a nivel de esas cosas. Pero de todas maneras, siendo consciente es lo primero, o sea, ser consciente de que cuando tú estás comiendo... Soy totalmente consciente que yo pesaba 50 kilos y mi mamá me decía que estaba gorda. Bueno, pues porque esta gente quiere que seamos perfectas. Yo, por ejemplo, con la comida... No, es porque mi hermana estaba raquítica y pesaba 42. Pero no es bueno tampoco estar raquítico, porque... Pero es que yo solo si tú pones la muñeca, si tú, o sea, Olga, si tú pones la muñeca, mi muñeca, al lado de la de mi hermana, que medimos exactamente lo mismo en altura, yo tengo por lo menos una tercera parte más de su muñeca. A ver, cariño, a estas alturas lo primero es estar saludable. Sí, ¿vale? Sí. Pero es que en esa época, yo lo que pasa es que siempre he sido mucho más ancha, mucho más gruesa que ella. Pero ella era normal. No, lo que pasa es que, a ver, que los vicios, las adicciones vienen por este vacío que tenemos. Hay gente que se da la bebida, hay gente que fuma porque no por el placer del tabaco, sino porque necesitamos rellenar vacíos. Hay gente, bueno, dice que bueno, que cada uno tiene sus vicios, ¿vale? Y otra manera es la comida. Entonces, yo no soy una especialista en ese tema, pero creo que quizás si fueras a alguien te podría ayudar. De todas maneras, ser consciente, yo creo que esto es como los alcohólicos. O sea, cuando tú dices, mira, bebo, yo creo que es el primer gran paso. O sea, eres consciente de que comes por un tema emocional muchas veces. Yo sé que dicen, porque he oído a mucha gente, que es que, claro, no sabes distinguir cuándo tienes hambre de cuándo tienes que ingerir. Porque digamos que no lo has aprendido. Entonces, quizá ir con una persona, con un coach que te enseñe y que eduque a tu estómago. Porque, claro, digo, la gordura no es problema estéticamente. El problema es que te pueda llegar a afectar a la salud. Sí. Porque yo lo que digo, o sea, también... No, yo en estos momentos... que llevo tiempo ya haciéndolo, intentándolo, pero he tenido unos añitos bastante duros. Lo que intento es mantenerme lo más sana posible. Aparte, yo he tenido una lesión de espalda que me operé el agosto pasado que no ha servido para nada, porque sigo con unos dolores que no puedo ni moverme. Yo lo que quiero es sentirme bien conmigo misma. No tiene nada que ver a externo. Sentirme cómoda. ¿Cómoda en qué sentido? De que yo me pueda mover ágilmente sin necesidad de sentirme pesada. De que me voy a abrochar un zapato o voy a subir mi pierna y puedo hacerlo. O sea, de que a mí el hecho del sobrepeso... Que tampoco, que, pero tampoco es que tengo mucho sobrepeso. Pero ¿sabes qué es eso? Eso es un problema de tener los músculos demasiado laxos. No, pero es que yo también lo puedo hacer menos ahora con la pierna derecha por todo el problema que tengo ahora. Yo hacía gimnasia deportiva, que eso es una de mis... ¿Ves? Eso es una de las cosas que yo no voy a poder hacer porque ya no soy una niña. No, quizás no, pero... mira, yo por ejemplo, yo te he enseñado lo de que toco la nariz con el pie, porque yo después de tener a mi segunda hija, mi cuerpo se paralizó completamente, se me rompió la espalda completamente y me dijeron que a los 40 años estaría en una silla de ruedas, ¿vale? Yo te puedo decir que soy la muestra que se puede. Yo he llegado a hacer hasta medio maratón.
Esto es hacer las cosas despacito y poco a poco. El cuerpo está muy en conexión con la mente. Absolutamente. Incluso esta muñeca de aquí, se me caí en una roca, se me quebró, con no me acuerdo qué, porque era en Nueva Zelanda, y me dijeron que mi mano no podría girar. Hoy las giro las dos. Y me dijeron que me operara cuando me quitaron la escayola. Y yo me negué. Entonces, ¿qué es lo que hice? Después de hacer toda estar con la fisioterapeuta, me agarré con un personal trainer y despacio, 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 uno va creando musculatura. Yo, si no creo musculatura, me paro y mi cuerpo se cae. Porque tengo ese problema que mis músculos... Es un síndrome, ¿vale? No es una enfermedad. Un síndrome es cuando hay un poquita gente en el mundo que lo tiene. Se llama síndrome de Enderlandos o algo así. Entonces, la única manera es muy despacito ir construyendo musculatura. Pasa que muchas veces lo que nos pasa es que como no nos hemos permitido cuidarnos... Mira, el otro día hablaba con una señora que había vivido una vida así también un poquito paralela, ¿no? Viniendo también de una familia así un poco trastocada, por decirlo de alguna manera. Y las dos teníamos una cosa en común, que era que cada vez que habíamos estado bien en la vida, había venido una enfermedad, plum, que nos había tirado para abajo. Y yo decía, ¿tú no crees? Pero enfermedades, enfermedades, ¿vale? No enfermedades, estamos hablando de enfermedades serias, no de un catarro. ¿Tú no crees que muchas veces, de alguna manera, de manera inconsciente, nos paralizamos? Sí. Sí, absolutamente. Te digo por lo de tu espalda. Sí, sí. Yo creo que si lo de tu espalda tú vas a un buen profesional que te ayude poco a poco, pero incluso tú en casa poco a poco haciendo un pilates y poco a poco vas dándote forma a tu cuerpo, es que el cuerpo, o sea, es increíble, que es que hay gente que han sufrido. El otro día estábamos viendo una película en Netflix de un boxeador que yo decía a mi marido, ¿qué me has puesto? Por Dios, pero al final todas estas películas que están basadas en hechos reales y que la gente te demuestra que la fuerza de la mente vale más que nada. El tipo tiene un accidente de coche y, bueno, se queda hecho una mierda. Se rompe el cuello y le dicen que, bueno, ni caminar va a poder hacer. Bueno, pues el tipo, o sea, empezó a entrenar cuando nadie le apoyaba para entrenar porque decían, es que como levantes una pesa se te van a reventar todas las grapas que tienes en el cuerpo. Pues el tipo empezó poco a poco y volvió a boxear. Entonces, yo creo que una de las cosas también que nos pasa es que, y esto en general a los seres humanos, es que nos han limitado tanto, nos han quitado tanto nuestro potencial de estar bien, sobre todo cuando venimos de este tipo de familias, que hemos aprendido a maltratarnos, porque como nos han maltratado, nosotras mismas nos hemos maltratado y nos maltratamos con la comida, con la bebida, con el alcohol, gastando de la tarjeta, porque el shopping, el otro día me decía uno, ¡ah! Yo no sabía que el shopping también hacía lo mismo, digo, hacía lo mismo. Desde cuando veas a una mujer en el centro comercial como una loca gastando, es que ha discutido, se siente mal, se siente una mierda y va a comprarse unos tacones nuevos para ver si le suben el ánimo para arriba. Entonces, nos tenemos que empezar a aprender a cuidar. Y esa parte de cuidarnos, que antes decía que para esto hay que empezar a escribir lo que valemos y nuestros logros, parte de lo que tenemos que hacer es añadir a nuestra rutina cosas que contribuyan a nuestro bienestar físico y emocional. Y en el emocional, no sé, una meditación, un paseo por la naturaleza, abrazar, hacer cosas que nos apetecen, como meternos en un charco porque no nos han dejado hacerlo de pequeñas. Y con el cuerpo, pues una alimentación sana, empezar a hacer ejercicio. Todas estas son cosas que las recomienda para no decir en castellano, la neurofelicidad, ¿vale? Que es una tendencia que está habiendo en el mundo que nos podemos crear nosotros mismos la felicidad. Entonces, hacer todo cosas que nos hagan sentir bien. Cuando nos sentimos bien, nuestro cuerpo... lo que nos pasa es que toda la vida, al estar viviendo en este estrés, nuestro sistema inmune ha estado muy debilitado. Entonces, claro, nos entran más enfermedades, nos traen estos males. Lo que decía yo con esta señora, cada vez que hemos estado bien, nos hemos puesto súper enfermas. Es porque inconscientemente creemos que no valemos y que no merecemos. Entonces, tenemos que romper todas esas cosas. Y creo que, bueno, nos hemos derivado un poco del tema inicial, pero al final... Mi consejo a cualquiera sería eso, que empiecen a cuidarse, que empiecen a amarse, que empiecen a hacer cosas que les guste, que les haga sentir bien y que no se han atrevido. Y que si de pequeña te gustaba llevar el verde y tu madre te decía que el verde te sentaba fatal, que te lo pongas. Yo tenía un problema, no podía llevar nunca sandalias.
porque yo tenía unos pies horribles. Pues mi Ah. madre, que tienes un dedo del pie como el de tu padre, más feo. Bueno, pues ojalá, no sé si es feo o no, pero yo ahora voy encantada con mis chanclas, con mis sandalias, es que no me pongo otra cosa en verano. Sí. Pero entonces, bueno, que empezamos a recuperar cosas que no nos dejaron hacer. Creo que eso es fundamental. Sí, Porque es parte sí. de lo que nos va a ayudar a descubrirnos. Absolutamente. Y el cuerpo está absolutamente ligado a la mente, como hemos hablado antes. Y empezar a cuidar tu alimentación, el dormir, porque uno no descansa, porque cuando uno crece en una familia llena de maltrato y de abuso, uno no vive, tú no sabes lo que es vivir, uno ha aprendido a sobrevivir, no tenemos Que ni no es lo idea de mismo. lo que es vivir. Entonces es aprender a vivir y eso es un pasito a la vez. Entonces alimentación, dormir, movimiento de algún tipo, caminar, ejercicio de cualquier tipo, pero movimiento, así sea caminar, desintoxicarse, aprender el manejo del estrés, beber agua. O sea, son cositas poquito a poco que tienes que ir integrando en tu vida que te van a ayudar con la parte mental de ir a terapia y de la parte hablada. Y por supuesto, mi recomendación es, si se puede, ir a una persona que sea experta en trauma y en dinámicas relacionales y que sepa ayudarte a regular tu sistema nervioso. Eso sería ideal. De todas maneras, hay muchísimo material allá afuera, pero por favor, alejarse de los charlatanes. Cualquier cosa que tú sientas que a ti no te sirva, que lo rechaza tu cuerpo, que lo llaman sanación, no lo hagas, porque hay demasiados cuentos chinos por ahí. Si tú Bueno, al sientes final, que... ¿Ah? yo creo que, Alicia, yo creo que es un poquito de lo que tú has dicho, ¿no? Lo que nos hace sentir bien y cosas, al Sí. final son cosas que tienen lógica, porque Sí. el practicar ejercicio, beber agua, comer bien, son Sí, pero cosas que... ¿sabes por qué dije lo que dije antes? Porque, por ejemplo, hay una persona, por lo menos a mí me llegó a pasar que gente decía, todo pasa por algo. Y hay espirituales que hablan de eso. Todo pasa por algo, entonces. Y hay otros que dicen que tú elegiste a tus padres antes de venir a la tierra. Y entonces tú te sientes mal porque a ti eso no te cuadra. Pues no, no, Hombre, no yo creo tienes que que si creer en todas esas esas cosas. cosas, cuando uno escucha todas esas cosas, le Sí. producen más dolor, porque como tú dices, todavía aumentas más la culpa. Entonces, Claro, ¿no? todo aquello que te haga sentir a ti peor y te haga sentir más culpable, o sea, hay que dejarlo de lado, No. porque mira, bastante hemos vivido ya con culpa Sí. como para que nos hagan sentir culpables de que nosotros Sí. escogimos venir a esa casa. Quizá fue así, no tengo ni Sí. idea, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero desde luego no me voy a sentir culpable por eso, ni voy a permitir que nadie me haga más culpable de lo que ya me han hecho mis propios padres. O Sí. sea, ya Nadie suficiente. tiene derecho a decirte a ti qué tienes que sentir, cómo tienes que Sí. sentir. ¿Cuánto tiempo lo tienes que sentir? ¿Cómo lo tienes de que solucionar? Nadie. Es tu proceso, a tu ritmo, como a ti te sirva y como tú puedas, poco a poco. No permitas que nadie te haga sentir culpable, ni mal, ni rara, ni equivocada, ni nada de esas cosas. Ya basta, como dice Olga. Bastante nos han hecho ya como Sí. para permitir que venga nadie. Y es que, bueno, yo he escuchado muchos casos de gente que ha ido donde personas que todavía les han dejado sintiéndose peor. Sí, Y, pero psicólogos, o sea, gente con sus titulaciones y demás, que les han hecho desastres porque salen al tiempo y dicen, o sea, no, es que no dicen, ni tan siquiera son capaces de distinguir, porque claro, cuando tú aprendes desde pequeño a vivir en la mierda no distingues el olor de la mierda. Entonces, si alguien te hace sentir en la mierda, pues te crees que es lo normal. Entonces, lo que hay que hacer siempre, una de las cosas que yo creo que hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Como tú has dicho antes, si hay algo que te hace sentir, porque el instinto es una cosa animal
que la tenemos ahí dentro y que la hemos perdido en este mundo que vivimos tan rápido. Pero todavía el estómago, lo mismo que nos hace así como maripositas cuando nos sí. enamoramos o sentimos algo, sentimos nervios por algo, tenemos que escucharlo porque es lo que nos indica, mira, por aquí no, uh-huh. esto no te va a hacer bien. Y siempre coger cosas que veamos que al revés, que el cuerpo, cuando tú haces ejercicio, te dolerá el cuerpo, pero luego te sientes mejor. Entonces, hacer cosas siempre que notemos que nos hace sentir bien y que contribuyen a nuestro bienestar. Porque si vamos a meter cosas en el pozo de la mente que nos van a volver a la situación que estábamos antes, no avanzamos mucho. Sí, sí. Pero bueno, esto todo que estamos todo lo que estamos hablando, aunque parezca que no tiene que ver con el contacto cero, tiene completamente que ver con el contacto cero. Porque estas son las cosas que te van a ayudar pasito a pasito a poder establecer ese contacto cero y poder salir, salir de allí en paz. Poderlo ir manejando, superando, gestionando. Todas estas cosas te van a ayudar a salir al otro lado. Claro, es que cuando eres capaz de ponerte tu primer lugar y de cuidarte, es lo que necesitas. Tú necesitas que estar lo más en calma posible para poder enfrentar ese vínculo que tienes con tus padres, ¿no? Y enfrentar esos miedos y esa culpa. Entonces, yo creo que hay que trabajar como en dos partes de la fórmula. Por un lado, esa parte externa de cuidarnos con sí. ejercicio, meditación, buena comida, etcétera. Y por otro lado, trabajar en nuestra mente, ¿no? En sacar la basura. Sí. Porque en definitiva creo que tenemos que sacar mucha basura que nos han... Hemos sido el basurero de nuestros padres. Sí, sí. Y bueno, que hagan todo lo posible también por conseguir a esa persona que les puede hacer ese acompañamiento, una persona experta en trauma y que sepa cómo enseñaros a regular el sistema nervioso. Eso yo lo recomiendo 100%. No todo el mundo lo puede... Pero mira... Sí se puede, porque si uno se antoja de comprarse los zapatos no sé cuál o ir... Mira, invierte en ti, vete a una habitación... Prioridades. Sí, exacto, es cuestión de prioridades, es así. Si tú vas a la peluquería y te compras unos zapatos y un conjuntito nuevo, te va a subir la autoestima 5 minutos. Sí. Pero si ese mismo dinero lo inviertes en unas sesiones con alguien que sabe que te va a agarrar de la mano para ayudarte a dar el salto. El salto tienes que dar tú, o sea, que es la gente. Aquí no hay milagritos de la Virgen. No hay milagro ni es una varita mágica. Hay que ponerse. Hay que ponerse ahí. Pero al final es decir, bueno, ¿dónde invierto mi tiempo? ¿Dónde invierto mi dinero? ¿No? En un vino. Porque a veces Exacto. nos tomamos este vino para eso, en la peluquería, en unos tacones, en unas vacaciones. Exacto. Porque todas esas cosas te hacen sentir muy bien y yo digo que son necesarias. Yo creo que se necesitan las dos, a la medida que puedas hacer las dos, porque son cosas que de repente no te permitías y las puedes llegar a tener y a la vez sanar, que es la parte más importante, que es la interior. Hay cosas que tú puedes tener, no te podías comprar esto porque todo el tiempo te decían que no, que era horroroso o que no era bueno para ti y tú solo querías tener, pero a la vez tienes que hacer la terapia para salir de ahí, porque eso, claro. eso no es lo que te va a ayudar a curarte y a salir adelante y cada día estar mejor. Es un proceso largo, siempre va a estar ahí. Lo controlas un poco más, lo controlas un poco menos, hay días que se dispara, pero conscientemente ya estás preparado de cómo manejar tus emociones y cómo volver a quedarte tranquila sin sentir culpa, sin sentir ansiedad, sin sentir nada de eso. Es que en la medida que vas sanando, vas a poder ver oportunidades, opciones para hacer más dinero, te vas a sentir merecedora, capaz, vas a hacer dinero, vas a ponerte lo que te da la gana, te vas a meter en el charco, vas a establecer relaciones de pareja, de amistades, o la familia escogida, sana, donde vas a descubrir el amor de verdad, y muchas otras cosas. Eso te lo da ese proceso de sanación,
Por eso yo, y en ese proceso de sanación te vas a conocer, que es indispensable. Yo sí, sí lo recomiendo. Bueno, es que yo creo que has dicho la palabra mágica, conocerse. Yo creo que atreverse, porque nos da miedo. Sí. Y hay que reconocer que en un principio te da miedo, porque sabes que sale aquí del baúl de los recuerdos, porque sí. Estamos tan escondidos que vete a saber si sale aquí el loco del pueblo, del cajón desastre. Pero yo creo que atrever a conocerse es fundamental, porque hemos tenido tanto miedo de poder ser nosotros mismos que hemos olvidado realmente, porque no nos dejaron. Entonces, por eso digo yo, que si te gustaba meterte en un charco, métete en un charco, porque hacer ese tipo de cosas es lo que nos va a ayudar a sacar de la mente, una vez que sacamos la basura, que todos esos miedos, culpas y demás, tenemos que empezar a ver qué tenemos aquí guardado que no fuimos capaces de sacar. Oye, mire, luego a veces como yo, que os ponéis a escribir, que oye, toda la vida escribiendo, de pequeña escribía, yo creo que para esconderme. Y de repente me pongo a escribir y soy capaz de contar una historia. Entonces, jo, ¿por qué no, no? Explorar, darte permiso a explorar, porque claro. No he explorado nada. No sabes ni lo que te gusta. Entonces, explora, prueba. Sí. Hay que darse la oportunidad. O gente, sobre todo, que era muy artística, que lo artístico no estaba bien visto porque era, de eso no vas a comer. Pues igual hay gente que se ha dedicado al mundo financiero, al mundo, no sé, de la fontanería, porque la pintura no iba a dar dinero, pues igual es el momento de ponerse a pintar, muchachos. O sea, es que no se sabe. Creo que bueno, que nos tenemos que dar la oportunidad de saber quiénes somos. Sí. De divertirnos, de aceptarnos, de amarnos, de dejar de pensar que somos una mierda, que creo que eso es fundamental. Exactamente. No estás loco. No te falta un tornillo, no hay nada de malo contigo, yo siempre lo digo y no me voy a cansar. Y no tienes la culpa, recuerda eso. Tienes derecho a vivir, es tu derecho de vida. Aprender a vivir porque lo que has hecho es sobrevivir. Bueno, hemos llegado al final. Me encanta, Olga, me encanta todo lo que cuentas, cómo lo cuentas. Es maravilloso saber tu experiencia. Yo creo que esto va a ayudar a muchísima gente porque esa es la idea. Las tres tenemos la misma misión. Y bueno, cuéntenos qué quieren saber, qué preguntas tienen. Aquí está Olga. Déjenlo en los comentarios. En YouTube nos pueden ver. Ahí pueden dejar los comentarios en nuestro Instagram. Todos se llaman Familias Horribles. Facilito de encontrar. Y Olga, ella ha creado el método RAM, si la quieren contactar para saber qué es eso o para comprar sus libros. Ella está en Instagram, método RAM. Y bueno, pregúntenos que nosotros contestaremos. Bueno, ha sido un placer, Olga. Les doy las gracias por escucharnos. Y bueno, nada, sí sería interesante que nos mandaran pues sus dudas y podamos de repente hacer como una sesión de respuestas a las preguntas o a las dudas que necesitéis y hacemos un podcast con las preguntas y darles respuestas a ellas, ¿vale? Pues muchísimas gracias por compartir, Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez y bueno, ha sido todo por hoy. Y que si tú quieres decir algo, Olga, por favor. Bueno, yo daros las gracias por darme este cachito de tiempo, por estar con vosotras, que estoy genial. Y bueno, y esperamos que al final nuestras experiencias sirvan a muchos. Lo que yo sé que voy a hacer es una sugerencia y preguntar a la gente. Sí. Quizá porque me ha tocado o me está tocando un caso muy de cerca. Sí. Yo te lo he comentado a ti, Alicia. Si hay gente joven escuchando, por favor, que nos pidan lo que quieran. Porque cuando ya estamos más viejitas y ya tenemos una vida, tenemos una pareja, además, pues es duro, porque sigue siendo muy duro aceptar todo lo que hemos vivido y ver y entender que todo lo que nos hemos vivido de pequeñas y de adolescentes nos sigue afectando en la vida. Pero yo creo que poder hablar a gente joven, ay, sí. So,
Y bueno, y más también desde un punto de vista del de hoy, que no es el que era antes, porque el de hoy, digamos que saben perfectamente qué es una madre narcisista. En mi época yo no sabía más que mi madre era bruja para todo lo que sabía. Pero algo dirigido, creo yo, es decir, que igual es porque estoy un poquito así tocada de algo que me está tocando vivir de cerca, pero creo que la gente joven son los que casi, no voy a decir los que más, porque no sería justo con todos los demás, todos necesitamos que nos escuchen y que nos entiendan, pero creo que los adolescentes menores de edad creo que necesitan un poquito de apoyo. Sí, aquí estaremos para dárselo. Por favor. Sí, pregunten. Miren, yo les voy a decir algo. Gracias, Olga, por sacar a relucir eso. Eso es súper, sumamente importante. Y es muy importante para mi hermana y yo también, porque nosotros fuimos esas claro. Personas jóvenes. Yo les voy a decir una cosa. Ojalá yo hubiera escuchado un podcast como este, donde se hablara de todas estas cosas, para yo no haberme sentido tan mal, como dice Olga, como una mierda. No, eso hubiera sido para mí de tanta ayuda. Entonces, si, todas esas dudas, por favor. Siéntanse en libertad, que sí. Si es de manera anónima y no quieren que se les desvele, tranquilos, que nosotros aquí pues haremos lo que quieran, lo que pidan, ¿vale? Ay, bueno. Olga, gracias por sacar eso. Así cerramos este episodio. Que se les vea, porque lógicamente son menores, pero yo creo que estaría muy bien escuchar a una persona que, porque nosotros ya tenemos una perspectiva diferente a la experiencia, a los años, el haber pasado ya muchas cosas y haber hecho muchas cosas para superarlo, pero quien estará totalmente metido en el torbellino con toda la dificultad que ya tiene la adolescencia en sí, con toda la inseguridad que crea la misma adolescencia, porque están tratando de buscar su identidad, creo que sería interesante. Creo que se podría ayudar a mucha gente, porque si hubiéramos conseguido estar estupendas a los 18, imagínate, casi estaríamos ahora en el podio. Sí. Ay, sí, sin dolores y sin muchas cosas que el trauma y el estrés, o sea, el trastorno postraumático complejo que las tres hemos vivido, pues nos han causado muchos problemas físicos de salud. El cuerpo lo paga, o sea, eso sí. Está claro. Yo lo estoy viviendo ahora. Si hubiéramos podido arreglar los problemas a aquella edad, pues la espalda no estaría como está. Mi cuerpo no estaría todo elástico como está, o sea, son muchas cosas. Entonces, bueno, yo tiro la idea que si hay alguien, que sería una idea estupenda escuchar adolescentes. Sí, bueno. A quien sea, pero sí, también, por favor, la población joven que a lo mejor tiene mucha curiosidad y ojalá que nos escuchen, porque eso a mí me hubiera gustado muchísimo y me hubiera ayudado brutal, me hubiera ayudado. Pero bueno, un abrazo a todos. Nos vemos el próximo Adiós. Episodio. Adiós. Chao, chicas. Chao a los que nos escuchan. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles. Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad. Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles. Ayúdanos a compartir nuestro podcast. Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.